tal, amigos? Muy buen día para todos ustedes, comenzando esta hermosa mañana del día miércoles con toda la información de nuestro sector agropecuario. Les recordamos el teléfono de Campo Directo, es el 0351-15511-8446 para comunicarse vía mensaje de WhatsApp. Nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Si les parece, comenzamos nuestro espacio agropecuario presentando estos titulares. Las fundaciones de lucha sanitaria se reúnen en Paraná. La ciudad entrerriana de Paraná será sede del 7º Congreso Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal. Se realizará entre el 23 y 24 de agosto y es convocado por Confederaciones Rurales Argentinas y organizado por la Fundación de Lucha contra Fiebre Aftosa, FUCOFA. Durante su desarrollo, se evaluará la política sanitaria a nivel nacional y se analizará el rol que tiene actualmente el SENASA, los entes y fundaciones en el sistema sanitario argentino. Participarán funcionarios nacionales y provinciales, técnicos y productores de todo el país. A fines de 2019, el mercado de Liniers se mudaría a Cañuelas. Autoridades municipales y de la empresa a cargo del mercado de Liniers acordaron el traslado del recinto concentrador ganadero del barrio porteño de La Matanza a la localidad bonaerense de Cañuelas. La mudanza, que se concretaría a finales del año próximo, se desarrollará en un predio de 110 hectáreas, donde se invertirán 10 millones de dólares. En su etapa inicial, el proyecto contempla el ingreso de unos 5.000 bovinos diarios. También buscará en el futuro apuntar a generar un mercado lanar y porcino. Como todos los días, les presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario y el mercado ganadero de Liniers. En Agronegocios e Inversiones marcamos el camino. BLD, Valores que Crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 7.600 pesos, futuro mayo 2019, 276 dólares. Maíz, 4.200 pesos, futuro agosto 2018, 158 dólares. Trigo, 5.900 pesos, futuro enero 2019, 182 dólares. Sorgo, 3.400 pesos, girasol, 8.073 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 44 pesos con 33 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 43 pesos con 97 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 37 pesos con 20 centavos. Vacas buenas, 25 pesos con 27 centavos. En tanto, para invernada, se pagaron los terneros 43 pesos con 60 centavos, el promedio por kilo vivo. Y el dólar abrirá esta mañana a 26 pesos con 60 centavos para la compra, 27 pesos con 60 centavos para la venta. Una breve pausa en la mañana de Campo Directo, ya volvemos con más información. Continuamos en nuestro espacio agropecuario la mañana de Campo Directo. Ahora nos dirigimos al noroeste de la provincia de Córdoba, a la localidad de Dianfunes, porque mañana jueves 28 de junio se realiza la jornada ganadera del norte cordobés con un tema muy preocupante para el sector ganadero de nuestra provincia: control de garrapata bovina. Este evento es organizado por el INTA, la Sociedad Rural Ganadería del Norte, Sociedad Rural de Cruz del Eje, Sociedad Rural de Jesús María, el SENASA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Al respecto, dialogamos con el doctor Marcos Majardi, coordinador de este importante evento donde todos ustedes están invitados a partir de las 17 horas en Dianfunes.
Hemos consensuado con la gente de Dean Funes, Cruz del Eje y José María, por supuesto, también, a dar una charla sobre garrapata y las enfermedades que transmite, babesiosis y anaplasmosis, porque por ahí sabemos que hay garrapata en el norte de Córdoba y todo no lo aceptamos. Entonces es bueno tener una reunión con la gente que viene, la gente del INTA de Rafaela, que son los top en este tema, y por eso es la declaración o declarar de que hay garrapata. Y a partir de ahí trabajar qué es lo que se puede hacer. Sabemos muy bien que la gente de SENASA está muy restringida en la parte económica, qué es lo que pueden hacer, pero si no nos juntamos para hablar, sinceramente la problemática, esto va a seguir y no es que la vamos a terminar, pero por lo menos cuando algún productor que tiene garrapata venda sus animales a otro productor, la transmisión de garrapatas no vaya a suceder. ¿Hoy el problema está estable, aumenta? Y ha ido aumentando, ¿cierto? O sea, en los últimos años no hay ninguna duda que ha ido aumentando por una cuestión estacionaria. En este momento ya baja la cantidad de garrapatas, pero lo importante es lo que vamos a hacer para el año que viene. La problemática sucede cuando hay calor, cuando hay humedad, y la mortandad aparece de marzo en adelante. Entonces, si no empezamos a trabajar la temática desde este momento, y por lo menos declarar si tenemos garrapatas, tenemos que hacer algo, y qué es lo que tenemos que hacer, ir consensuando, bueno, vamos a seguir siendo lo mismo, y cada vez que un productor compra animal en forma privada, que pase por una consignataria, por un consignatario también en forma privada, va a aparecer garrapata en otros campos y se va a seguir expandiendo. Entonces, lo importante es ver qué campos tienen, qué pueden hacer. Y por otro lado, está la restricción de que si yo tengo garrapata y tengo animales gordos en mi campo, no puedo aplicar ciertos productos para mandar a frigorífico, para que lleguen a frigorífico sin garrapata. Entonces, sabemos muy bien que el animal, dentro de una cierta cantidad de kilómetros, si están tan gordos, pueden o deberían llegar al frigorífico con garrapata para ser faenados y no con los productos que estamos utilizando, porque va a haber a corto plazo una restricción a nivel económico para el país de que está apareciendo ivermectina o algún otro producto en la carne que se está exportando. La propuesta es para este próximo día 28 de junio, ¿a partir de qué hora? A partir de las 17 horas, y bueno, estamos invitando a todas las partes, o sea, las rurales, la gente del INTA, gente de SENASA, los consignatarios, los productores, los compradores, los vendedores, para ver qué es lo que podemos empezar a consensuar si aceptamos y declaramos de que hay garrapata, que sí lo hay. CEFARA junto a PLA te invitan a una importante jornada de capacitación en Río Primero. Este próximo viernes 29 de junio, desde las 15 horas, conoceremos la nueva tecnología CIA de PLA, novedades en aplicación y manejo de plagas y las oportunidades del garbanzo en Córdoba. Inscripciones 3525 40 45 62. A continuación les presentamos la agenda de Campo Directo, las principales actividades del agro previstas para los próximos días. El 27 de julio comenzará en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María el dictado de la Diplomatura en Dirección de Empresas Porcinas. Está dirigida a titulares, directivos, gerentes o empleados de empresas porcinas. Tiene una duración de 5 meses, con los días de cursado, viernes y sábados, cada 2 semanas. Es organizada por la Sociedad Rural de Jesús María, el INTA y la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba. El 7 de agosto se realizará en la Bolsa de Cereales de Córdoba un curso sobre buenas prácticas de granos en poscosecha. Será dictado por Agroescuela Privada Córdoba. Tendrá como objetivo conocer las variables que afectan la conservación de los granos en la poscosecha.
Finalizamos nuestro micro agropecuario la mañana de Campo Directo para este día miércoles y recuerde y tome nota, mañana a partir de la hora 17 en la Sociedad Rural Ganadería del Norte en de Anfunes, esta jornada ganadera con el tema control de garrapata bovina. Un tema muy interesante para tomar decisiones en los próximos meses. Están todos invitados. Nos reencontramos con ustedes mañana jueves 7:45 como todos los días aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada.